para que la mirada, tanto el arte progresiva como supra e infragresiva, se mantengan idóneamente, tiene que haber una comunicación entre los dos centros nucleares de la oculomotilidad. Ya vimos que los centros nucleares de la oculomotilidad son la formación reticular a la mediana puntina. Esta se encarga de la lateroversión ocular y también del núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal mediano. Este a su vez es el centro nuclear para la mirada supra o infragresiva. Pero para que esto se dé normalmente, tiene que haber una comunicación idónea entre el puente hacia arriba, hacia el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial. Y para que esta comunicación se dé adecuadamente hablando, esa comunicación la ofrece el fascículo longitudinal medial. ¿Ok? Una vez que ya vimos esto, porque esto lo vimos en puente, en relación con la lateroversión ocular, ahora vamos a ver la supra e infraversión ocular. Este núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, a su vez está dividido en dos partes, una parte lateral y una parte medial. La parte lateral sirve para la supraversión ocular, o sea, los ojitos para arriba. En cambio, la parte medial del núcleo intersticial rostral, del fascículo longitudinal medial, sirve para la infraversión ocular, o sea, los ojitos para abajo. Cuando nosotros usamos la supraversión ocular, o sea, los ojitos para arriba, utilizamos dos músculos, al recto superior y al oblicuo inferior. En cambio, para llevar los ojitos para abajo, o sea, la infraversión ocular, utilizamos al recto inferior y al oblicuo superior. Recalcando, obviamente, que el recto superior lo inerva el tercer nervio craneal, el oblicuo inferior, el tercer nervio craneal, el recto inferior, el tercer nervio craneal, pero el oblicuo superior, el cuarto par craneal, o sea, el patético oclear. Por lo tanto, todos estos son dependientes del motor ocular común, en cambio este es dependiente del patente. ¿Sí? Ahora vamos a llevar los globos oculares hacia arriba. Les vemos, tenemos un núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial parte lateral de un lado, y tenemos el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial lateral del otro lado. ¿Sí? Las fibras de cada uno de estos núcleos van a hacer que los músculos encargados de la supraversión funcionen bien. Por lo tanto, para que ustedes tiren sus ojos hacia arriba, al utilizar el recto superior y el oblicuo inferior, necesitan activar previamente a los dos núcleos intersticiales rostrales del fascículo longitudinal medial, pero obviamente de cada lado, porque no pueden trepar un ojo hacia arriba para la redundancia y el otro dejar en la línea media o distribuirlo hacia abajo. Tienen que ser por los dos para arriba o los dos para abajo. Y para hacerlo, la información de ambos cruza la línea media. Cruza la línea media.
cruza la línea media y el de acá también cruza la línea media. Cuando cruza la línea media, el entrecruzamiento de la línea media va a ser la comisura gris posterior. ¿Sí? Como se va a distribuir de un lado hacia el otro y del otro lado hacia el lado contrario, el propósito es llevarlo ¿a quién? A los subnúcleos de los músculos cuales, el recto superior y el oblicuo inferior. Entonces dibujemos de un lado, acá estaría el subnúcleo del músculo recto superior y aquí estaría el subnúcleo del músculo recto superior, ¿sí o no? De un lado y del otro. Y también va a distribuir fibras aquí. Al oblicuo inferior de cada uno. Entonces al subnúcleo del músculo oblicuo inferior de un lado y al subnúcleo del músculo oblicuo inferior del otro lado. ¿Sí? Para distribuirlo hacia dónde? Hacia cada ojo de un lado y al otro ojo del otro lado. ¿Sí? Pero recuerden qué hace el recto superior. ¿Qué hace el recto superior? El recto superior, cuando lo repito, ni bien sale su fibra y cruza la línea media para irse al recto superior, pero en este caso del ojo izquierdo. Esto es derecho, línea media, esto es izquierdo. ¿Sí? Lo mismo hace quién, este señor de acá. Para dirigirse al recto superior, pero en este caso del ojo derecho. Pero el subnúcleo del oblicuo inferior sí va del mismo lado. Y lo mismo hace el otro. Para distribuirse al oblicuo inferior del ojo derecho y el oblicuo inferior del ojo izquierdo. Y los dos oblicuos se me van para arriba. ¿Sí? En cambio, vamos a hacerlo para abajo. Tenemos al núcleo intercostal costal del fascículo longitudinal medial, pero en su parte medial, y al núcleo intersticial costal del fascículo longitudinal medial en su parte medial. Estos dos distribuyen los ojos hacia dónde? Hacia abajo. Imaginémonos que esta es la línea media. Pero estos no utilizan a la comisura gris posterior. ¿Eso qué significa? Que todas las lesiones de comisura gris posterior van a producir dificultad en la oculomotilidad para ver hacia dónde. Hacia arriba. Hacia arriba. Esta cuestión la van a ver cuando vean clínica o neurología. A esto se le llama síndrome de Parinato. ¿Sí? Es muy frecuente en lesiones de comisura gris posterior. ¿Qué lesiona la comisura gris posterior? Lo dije en un par de clases anteriores. La sífilis, el alcoholismo, las infecciones por VIH, la hipovitaminosis, en particular por la vitamina B12, la dilatación de la vena, la dilatación del tercer ventrículo, la diabetes, ¿sí? Creo que sí lo mencioné. Sí. En cambio, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Estas fibras van por el mismo lado
y van por el mismo lado, ¿a dónde irían primero? Al recto inferior, o sea, perdón, al subnúcleo del músculo recto inferior de un lado y al subnúcleo del músculo recto inferior del otro lado. ¿Sí? Y también se distribuyen hacia el patete, o sea, el cuarto de un lado y el cuarto del otro, para movilizar aquí al oblicuo superior. Pero resulta que al hacer esto, la llegada de estas fibras utilizan aquí al fascículo longitudinal medial de un lado y al fascículo longitudinal medial del otro lado. Por lo tanto, en lo que es en relación a mirada supraagresiva, quien se utiliza es la comisura gris posterior, pero en mirada infraagresiva es el fascículo longitudinal medial. ¿Sí? Porque van siempre al mismo lado. Ahora, ¿vamos a dónde? A inervar un globo ocular de un lado, un globo ocular del otro lado, para distribuir los ojitos hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, el recto inferior, ¿qué hace? El recto inferior inerva del mismo lado al músculo recto inferior del ojo derecho y al músculo recto inferior del ojo izquierdo. ¿Sí? Pero el patético, cuando sale, hace algo idéntico a lo que hace el músculo, o perdón, el subnúcleo del músculo del recto superior. O sea, cruza la línea media para distribuirse al músculo oblicuo superior, en este caso, del ojo izquierdo. Y este también hace lo mismo. Para distribuirse al músculo oblicuo superior, pero del ojo derecho. Y los ojitos se van para abajo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Borro? ¿Sí lo entendieron? En el bulbo tenemos un núcleo
se llama núcleo olivar inferior. Este núcleo olivar inferior recibe fibras ipsilaterales de la porción parocelular. ¿Sí? Del núcleo rojo a través del haz central de la calota. Estas fibras, pues obviamente se van a llamar fibras rubro-olivares. Cuando esto sucede, este cruce de un lado al otro se llama pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sí? ¿Okay? Este de acá también sería el pedúnculo cerebeloso superior. Pero la oliva le retorna fibras aquí, al núcleo dentado, y al globoso y al coliforme. ¿Sí? ¿Qué ven ahí? No, ¿qué ven ahí esquemáticamente hablando? Más que circuito cerrado, ¿qué figura geométrica? A esta vaina se le llama triángulo. ¿No lo vimos esto? No. De Guillain, Molaret. ¿Han visto las personas? ¿Qué? Chuta. ¿Han visto personas con ese tipo de patología? Síndrome de Tourette. Cuando se lesionan estas partes de este triángulo, en particular este fulano que está aquí, o sea, estas conexiones duroreticulares, se produce una enfermedad que se llama Gilles de la Tourette. ¿Se han visto? Por lo menos en películas, en series, qué sé yo. Son personas que tienen eolalia, que repiten, que son cacofónicos, o sea, repiten a veces malas palabras, son muy procaces, porque hay también ciertas conexiones con el núcleo caudado, que es la parte cognitiva de los ganglios basales, que a su vez se conectan con la corteza prefrontal. Es una enfermedad que produce muchos trastornos tipo tics motores, tics vocales, o sea, repiten mucho, dicen muchas malas palabras, bla, bla, bla. Eso se llama síndrome de Gilles de la Tourette. Se los menciono porque en algún momento van a haber ese tipo de patologías. A su vez, por encima de todo esto, está la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, que tiene conexiones o que tiene implicancia en esto, son el área 4, y la corteza motora primaria, o sea, la circunvolución frontal ascendente, y el área 6, que es la corteza premotora, que está por delante de la corteza motora primaria. Recuerden que el área 4 tiene conexiones con la porción magnocelular. En cambio, el área 6 se conecta desde el otro lado y desde el mismo lado, pero con la parocelular. Y para finalizar, por lo menos hasta ahorita, recuerden que la parte magnocelular, en este caso, del núcleo rojo, el lado izquierdo, ni bien origina su fibra, cruza al otro lado para distribuirse como fascículo rubroespinal. A través de este cruce que se llama degustación tegmental ventral de Forel. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ok. ¿Lo dejamos ahí y hacemos un break o un break? Ya, yeah, ok.